A todas y a todos. En primer lugar quisiera transmitir, como en todas las comparecencias, mis condolencias a todos los familiares de las personas que desgraciadamente han fallecido a causa de esta pandemia. Desde el Gobierno y desde todas las administraciones públicas, cualesquiera que sean, trabajamos cada minuto para acabar con estas cifras que generan tanto dolor. Nuestro objetivo por el que trabajamos es frenar la pandemia. Y para ello nuestra mejor forma de hacerlo, nuestra mejor arma, es el confinamiento y el distanciamiento social. Desde este punto, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana afronta una semana decisiva para restringir al máximo la movilidad, rediseñando un esquema de movilidad muy restringido y seguro que continuamente estamos sometiendo a revisión. Durante este fin de semana hemos observado que la movilidad continúa reduciéndose, siendo esta inferior incluso al del fin de semana anterior. Comparando con un día equivalente del año anterior, los viajeros transportados por ferrocarril han tenido una reducción del 97% el fin de semana, cuando en día laborable se situaba en el 95%. En el caso de transporte en autobús interurbano, estamos ya en cifras que son casi testimoniales, con reducciones de hasta el 98%. En el ámbito aéreo, el volumen del número de operaciones se ha reducido el 93%. En Madrid, Barcelona, Palma, la reducción ha sido del 98 y algo por ciento. En cuanto a las grandes ciudades, los servicios de cercanías han tenido un 92% menos de viajeros, lo que supone también una reducción de dos puntos con respecto a los días laborales. Y en el caso de los vehículos ligeros que circulan por nuestras carreteras, la reducción del tráfico de vehículos ligeros se sitúa en una reducción del 84% cuando en los días laborales pasados oscilaba en el 70%. Nuestro objetivo es dar un paso más en la disminución del riesgo de contagio. Las medidas que estamos implementando están teniendo el resultado esperado gracias a la colaboración de todos los ciudadanos. Las cifras de movilidad han pasado a tener un carácter prácticamente testimonial, que se acentúa aún más durante el fin de semana. Y ese es el objetivo del Real Decreto Ley, que entra en vigor hoy y que regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales. Porque la actividad laboral y profesional es la causa que explica la mayoría de los desplazamientos que se producen actualmente en nuestro país. Y restringirlos nos permitirán ajustar más los valores de movilidad durante estas dos semanas. De forma, nuestro objetivo es que los días laborables de esta semana y la siguiente se acerquen más a los datos de lo que sería un fin de semana, acelerando de esta forma la contención de la propagación del virus. Como saben, con este permiso que entra en vigor hoy hasta el 9 de abril, las personas trabajadoras que se encuentren dentro del ámbito de aplicación disfrutarán de un permiso retribuido recuperable de carácter obligatorio, conservando el derecho a la retribución que les hubiera correspondido de estar prestando servicios con carácter ordinario y estableciendo la posibilidad de recuperar este, este tiempo hasta el 31 de diciembre de 2020. Es una medida necesaria que lleva en vigor horas y que con los datos de movilidad de esta mañana... Y han arrojado muy buenos resultados. De, no es una cuestión de confrontar economía y salud. La salud todos sabemos que es lo primero. Pero es que además no hay economía que funcione si no está garantizada la, la salud de los ciudadanos. Y en este caso necesitamos la colaboración de los trabajadores, de las trabajadoras, de los empleados y las empleadas, pero también necesitamos la colaboración de los autónomos, de los profesionales, de las, de las empresas, sean como sean. porque este país lo tenemos que sacar todos juntos, trabajadores, empresarios, profesionales, todos necesitamos que aporten su carga de sacrificio y de solidaridad, también de generosidad para la recuperación del país. Hoy en Madrid en la hora punta de esta mañana En torno a las ocho y media, el nivel de utilización de la red de cercanías de Madrid ha sido del entorno de un 40% inferior a la del lunes pasado. O sea que se ha notado muchísimo la reducción de la movilidad. Y el número de vehículos ligeros de entrada a Madrid también se ha reducido en un 30% con respecto del pasado lunes. Son reducciones muy importantes que señalan que los trabajadores están cumpliendo lo estipulado en el Real Decreto que publicamos ayer. Con estos primeros datos, desde el Ministerio ya estamos trabajando en la definición de un nuevo plan de transportes más restringido y ajustado a esta nueva demanda, tanto del transporte, que es de competencia estatal, como también del resto de administraciones autonómicas y locales. En este sentido, y para que la oferta de movilidad se ajuste a la nueva demanda, también en el transporte público, competencia de otras administraciones, hoy hemos sacado una orden. para que todas as administraciones públicas ajusten a súa oferta de servicios de transporte público aos horarios de un fin de semana, de maneira que a oferta de servicios se adecue a esta reducción de demanda que já existe e que se ha de mantener durante este período de dos semanas. En cuanto a la afección del Real Decreto Ley en el ámbito del desarrollo del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, es importante señalar que este Real Decreto Ley no ordena la paralización de la actividad, sino que establece un permiso retribuido que deberán adoptar las empresas que no estén en la lista de excluidas, que son las actividades esenciales principalmente, y para los trabajadores que no estén excepcionados, es decir, aquellos que están... Sujetos a un expediente de regulación temporal de empleo o que estén haciendo teletrabajo desde sus casas. Quiero señalar a continuación algunas implicaciones de especial relevancia de este Real Decreto para la actividad que supervisa el Ministerio y de las empresas relacionadas. Los contratos necesarios para garantizar la movilidad, la seguridad de las infraestructuras y servicios de transporte no solo seguirán prestándose, sino que son imprescindibles para el mantenimiento de las cadenas logísticas y de abastecimiento. En esta línea hemos trabajado siempre, reducir la movilidad garantizando la necesaria y facilitar el transporte de mercancías para garantizar el abastecimiento, que es nuestra prioridad. En cuanto al resto de contratos de obra pública en curso, el Real Decreto prevé excepciones para aquellos considerados de urgencia. En el caso de los no exceptuados, y no considerados esenciales, los trabajadores dispondrán de ese permiso retribuido recuperable. En cualquier caso, para estas circunstancias siempre se podrá establecer un número mínimo de plantilla estrictamente imprescindibles con el fin de mantener la actividad indispensable. En este sentido, les anuncio que hoy publicaremos una orden ministerial, en este caso del Ministerio de Sanidad, en la que se establece el derecho de los trabajadores a recibir una declaración responsable por parte de las empresas empleadoras, que los identifique como personal que no debe someterse al permiso retribuido o recuperable establecido en el decreto. Esta declaración responsable permitirá a los trabajadores y trabajadoras que se puedan desplazar y poder justificar también su movilidad y también, lógicamente, Va a facilitar el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que tendrán también una causa que justifique la movilidad de estas personas. También habrá otra documentación acreditativa. En el caso de los profesionales, lo pueden justificar con la documentación pertinente, la que puedan tener, y en el caso de los autónomos, cualquier documento que justifique su actividad, eh, no eh, una, una actividad excepcionada. Para finalizar, y como saben, eh, hemos activado también, y esta es una coyuntura que tiene que ver con la meteorología, hemos activado los medios necesarios para hacer frente a las nevadas que puedan producirse en las comunidades de Aragón, Cantabria, Cataluña, Valencia y Madrid durante el temporal de nieve de hoy lunes 30 de marzo y mañana 31 de marzo, en el sentido de que restringimos la movilidad, pero la movilidad que haya tiene que darse con toda seguridad. Quiero ya terminar agradeciendo la comprensión, el apoyo, la generosidad, la entrega. Este no es una aportación la que le pedimos en favor del Gobierno, sino en favor de España. Son los momentos importantes que vive un país y en los que todos hemos de procurar dar lo mejor de nosotros. Eso es lo más importante, eso es lo que pedimos y les aseguramos por nuestra parte que este Gobierno no tiene otra tarea más que esa de ayudar a este país a, sacar, a salir adelante de esta epidemia que tanto nos ha afectado en nuestra vida, en nuestra economía, en nuestras relaciones y que, lógicamente, tanto añoramos restablecer. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Eh, como no podía ser de otra manera, empiezo, como lo ha hecho el ministro Ábalos, manifestando mi solidaridad, mis condolencias y mi dolor con todas las familias de los fallecidos como consecuencia de la pandemia. Eh, saben que nos tienen a su lado. Son momentos muy difíciles en los que las palabras no son suficientes, pero todo el aprecio, todo el cariño y toda la empatía con ellos. Al mismo tiempo, y nuevamente, quiero felicitar reconocer y agradecer el gran esfuerzo y el gran trabajo que están haciendo nuestros sanitarios, nuestros médicos, nuestro personal auxiliar, eh, todos los que trabajan en los centros hospitalarios, con generosidad, con entrega, están haciendo que eh, la situación sea humanamente un poco menos dura. Son momentos muy difíciles y ellos con su entrega están haciendo, dando esa compañía al mismo, tiempo, al mismo tiempo que poniendo todo lo que tienen de ciencia, de conocimiento científico, de conocimiento médico para tratar de cortar al máximo la evolución de la enfermedad en las personas que están hospitalizadas o que están en las UCIs. Este reconocimiento y este agradecimiento es obvio que hay que hacerlo extensivo a muchísimos otros profesionales. Bomberos, al Suma, a las personas que trabajan en transportes, en abastecimiento, los que nos venden alimentos, los medios de comunicación que están realizando un trabajo tan esencial y tan importante, informando en todo momento a las personas que están en casa y ayudando a que todos cumplamos esa obligación de permanecer en casa. Y a mí como ministra de Defensa me toca hacer un reconocimiento muy especial y un agradecimiento a los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas, que en este momento tan difícil están escribiendo una historia heroica para España. Lo hacen con satisfacción, con la convicción del deber cumplido, con entrega y con generosidad. Yo puedo decir que hoy, por ejemplo, esta misma tarde, a las 16.45, ha aterrizado, procedente de China, un A400 del ala 31, que tiene sede en Zaragoza, que viene cargado de casi 14 toneladas de material. Este avión, en 32 horas, con la tripulación absolutamente entregada, salió el sábado, hoy está aquí de vuelta, 32 horas de viaje, precisamente para poder abastecer eh, una parte muy importante del material sanitario que se necesita. Estos hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Armadas, en este caso del Ejército del Aire, se vienen a sumar a los más de 6.000 hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas que en este momento, en distintos ámbitos, están prestando sus servicios para luchar contra la pandemia. Lo están haciendo en ámbitos muy difíciles y en ámbitos muy variados. Por supuesto, en el ámbito sanitario. Ahí están nuestros médicos militares. Ahí está el Hospital Gómez que está pasando unos momentos difíciles porque está al límite de su capacidad. Ahí está el Hospital Militar de Zaragoza, pero con la entrega, con dedicación, los mejores médicos que tenemos allí están dando todo lo que tienen. Junto con ellos, junto con esos sanitarios y este personal, estos hombres y mujeres del Ejército del Aire que han venido, en este caso concreto, con una 400, están haciendo también otros vuelos de abastecimiento para llevar material a nuestras islas. Y no me puedo olvidar de los hombres y mujeres de la Unidad Militar de Emergencias, del Ejército de Tierra, de la Armada, que están realizando un trabajo ímprobo en distintos ámbitos. En distintos ámbitos que sería imposible relatarlos todos, pero que sí que quiero poner en valor algunos que me parecen muy, muy importantes. En primer lugar, la construcción de hospitales de campaña. Han construido, y ahí están nuestras brigadas de ingenieros, 16 hospitales de campaña en distintas localidades. En este momento se dirigen también hacia la Fira de Barcelona para poder acomodar la Fira de Barcelona y también se están dirigiendo hacia Sabadell. Un total en este momento de 16 hospitales de campaña que ya están construidos y que estamos abiertos a la construcción de todos aquellos que sean necesarios. Junto con esto, están acomodando también eh, lugares para que las personas sin techo puedan tener alojamiento. Así en el Fema de Madrid. IFEMA de Madrid no solamente han contribuido con su aportación tan importante a la instalación del macro hospital, sino que también a personas sin hogar puedan en este momento tener cobijo y puedan tener cabida. Eso mismo se va a hacer también y se está haciendo en la FIRA de Barcelona. Uno de los objetivos fundamentales de las Fuerzas Armadas en esta labor es estar con los más vulnerables. De ahí que estén esas construcciones de hospitales de campaña, de ahí que estén también las labores de desinfección en más de 1.300 residencias de toda España. Eh, es importante poner de relieve que, como decía antes, lo hacen con dedicación y que lo hacen con absoluta entrega. Junto con eso, las labores de desinfección que están haciendo en hospitales, en puertos, en aeropuertos, en estaciones eh, de comunicación, tan importante como es la desinfectación, a las labores que inicialmente realizaba en este ámbito en la Unidad Militar de Emergencias, se ha incorporado también el Ejército de Tierra. Labores también muy importantes, como son las que permiten el abastecimiento de alimentos, que lleguen los alimentos a distintas, a muy distintas zonas de España. Por todo ello, tenemos que darles las gracias y por todo ello, tenemos que decir que nuestras Fuerzas Armadas, como las Fuerzas de Seguridad del Estado, como tantos y tantos trabajadores y también como tantos empresarios que han ayudado, yo quiero poner de relieve el papel de muchos empresarios que generosamente nos están haciendo llegar al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Sanidad y al Gobierno en su conjunto todas sus aportaciones. Se pone de relieve que este es el momento de la España unida, de la España solidaria. Y en ese aspecto de la España unida y de la España solidaria, como decía antes, 6.000 hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas están en este momento sobre el terreno, pero van a seguir estando los que sean necesarios. Yo vengo ahora mismo precisamente del cuartel general del ejército de tierra, y allí me han dicho, en este momento están en la calle los que están, pero casi 50.000 hombres y mujeres más del ejército de tierra, con todos los del ejército del aire, con todos los que son de la armada, están dispuestos a aquello que haga falta, pensando en los ciudadanos, pensando en España y poniendo de relieve el ejemplo de la España que queremos, esa España generosa, esa España que va a vencer unido. Este, esta pandemia tan terrible que tenemos. Por eso yo quiero que mis palabras hoy, en este momento, sean de agradecimiento a todos: al personal sanitario, a los ciudadanos que se quedan en su casa, a los que trabajan, a los que realizan el trabajo, a las fuerzas de seguridad, a las fuerzas armadas muy especialmente, a los medios de comunicación, que, insisto, me parece muy importante el papel que realizan. Y entre todos, entre todos, vamos a seguir trabajando. A eh, nosotros estamos coordinando. ...todas las peticiones que nos llegan a través de un mando único, un mando único coordinado por el, el GEMAT... ...y por el Mando de Operaciones Especiales, eh, encabezado por el eh, Teniente General López del Pozo. Allí se hace un análisis muy pormenorizado de todas las peticiones que hay. Tratamos, tratamos de dar respuesta a todas las peticiones en el menor tiempo posible... Ahí está la construcción de los hospitales de campaña. Algunos se han hecho en menos de 24 horas y en esa línea vamos a seguir trabajando. Eh, a todo aquello que podamos llegar que nadie duda que las Fuerzas Armadas le van a dar la respuesta, la respuesta adecuada, en el tiempo menor en el tiempo posible, sin hacer ningún tipo de distinciones. Vamos a llegar a cualquier lugar de España donde se nos necesite, desde las grandes ciudades hasta los pueblos más pequeños. Y lo vamos a hacer, lo vamos a hacer con esa entrega y, sobre todo, con esa convicción que hoy me transmitían en el ejército de tierra, pero que me transmiten permanentemente las Fuerzas Armadas. Esta es una batalla, pero esta es una batalla que España va a ganar. Y va a ganar porque tenemos la fuerza, porque tenemos la convicción, porque sabemos que estamos viviendo momentos difíciles. Pero aunque son momentos difíciles, sale lo mejor de todos nosotros. Sale lo mejor de todas las personas que trabajan, sale lo mejor de los empresarios. Y yo estoy segura de que va a salir lo mejor de toda la clase política. Es verdad que. Puede haber distintos puntos de vista a la hora de afrontar un problema, pero el problema es de tal magnitud eh, que no tiene precedentes en la historia, que estamos entre todos escribiendo una página de la historia de España, que yo quiero que escribamos la mejor página de la historia de España. Y para escribir esa mejor página de la historia de España, tenemos que estar todos unidos. Ya habrá tiempo, ya habrá tiempo de dejar eh, o poner de relieve las discrepancias. Ahora estamos haciendo historia, y en la historia. Uno gana cuando se está unido, cuando se tienen convicciones, cuando se tienen valores, cuando se tiene generosidad. Y ahí estamos con el Gobierno a la cabeza y con todos los hombres y mujeres de este país que trabajan y que hacen que cada día vayamos avanzando un poco más en la lucha contra el coronavirus. Insisto, lo he dicho hoy, eh, creo que para este Gobierno. Y para mí, como ministra de Defensa, es un magnífico honor poder estar al frente, en este caso de las Fuerzas Armadas, pero poder, en la medida de nuestras posibilidades, trabajar por España y hacerlo cada día, porque queremos salir de esta con una España mucho mejor, con una España que se recupere este sufrimiento en el que estamos viviendo. Comenzamos, si les parece, el turno de preguntas que envían los medios de comunicación. Eh, para el ministro Ábalos, eh, hay varios eh, medios que preguntan sobre las palabras de hoy del líder de la oposición, el presidente del PP, Pablo Casado. Por ejemplo, 20 minutos. El PP ha sido hoy muy crítico con el gobierno. ¿Consideran ustedes que la comunicación con la oposición ha de ser más fluida? O, en diario 16, duras críticas, descalificaciones a la labor del gobierno del líder del PP, Pablo Casado, ¿cómo explica que España sea el único país donde la oposición no mantenga la lealtad institucional ante la lucha contra la pandemia? Bueno, posiblemente la comunicación nunca está de más, la comunicación nunca sobra, intentamos establecerla en la medida también que podemos. Lo que sí que está claro es que este gobierno está absolutamente entregado a luchar por evitar la propagación del virus, a mantener las bases de nuestra economía, a mantener la convivencia y eso exige tanta atención que lo demás nos parece que no debemos entrar, no ayuda a nadie y desde luego no nos ayuda a nosotros y tampoco queremos caer en ningún riesgo de, de desatención. Eh, y por lo tanto, pues, eh, estamos siempre pidiendo colaboración, ayuda. Esta es una batalla, como decía la ministra de Defensa, de todos y de todas. Es en beneficio de España, de nadie más. Y por lo tanto, yo no quiero entrar en esas polémicas porque, en definitiva, tenemos la esperanza de que habrá un día después, y en ese día después, en base a la gestión desarrollada y a los resultados que hayamos logrado, podremos discutir sobre la eficacia de las medidas y no de modo preventivo o anteponiéndose a la realidad. Habrá tiempo de discutir sobre la eficacia de todas estas medidas y entonces gustosamente entraremos en ese debate político. Ahora no queremos que nada nos distraiga. Mire, personalmente uno le dedica desde muchísimas horas a esta situación, tengo que reconocer que con cierta angustia, con mucha responsabilidad, Y evidentemente no está uno pidiendo ánimo, pero tampoco eh, que lo desmoralicen. Así es que de esa forma sería imposible trabajar en esto. Lo hacemos porque es nuestra responsabilidad, para eso es el Gobierno. Y el Gobierno tiene que tomar decisiones, pues no pensando en, en dar, ese, en fin, eh, que le salga todo bien. Para eso está el Gobierno, para tomar decisiones difíciles y, sobre todo, liderar, tiene estas consecuencias y estas responsabilidades. Y si el Gobierno toma estas medidas tan duras, no es precisamente por ser populista ni agradar, es porque hacen falta. Y el coste, pues lo tenemos que asumir porque es nuestra obligación y nuestra responsabilidad. Y eso va a ser lo que, en fin, merezca toda nuestra atención. Para la ministra Robles, Televisión Española y EFE coinciden en la pregunta, prácticamente le pregunta a Televisión Española dónde y cuándo va a iniciar el ejército. Las patrullas mixtas con la Guardia Civil estarán en las fronteras. ¿Efe puede concretar en qué fronteras y localidades están patrullando los militares junto a la Guardia Civil? Sí, hoy vamos a empezar a poner ya en marcha estas patrullas conjuntas. Eh, como decía antes, todo lo que se realiza desde la perspectiva de las Fuerzas Armadas se hace de una manera absolutamente planificada. Por lo tanto, se da el mando de operaciones el que determinará juntamente con la Guardia Civil, en su caso con la policía, aquellos lugares donde es más necesario, donde es imprescindible que haya esas patrullas conjuntas. Tengo que decir que en este momento ya está desplegado el ejército en lugares como las, como las centrales nucleares, eh, precisamente para que de alguna manera se pueda descargar la labor de la Guardia Civil. En todo caso, lo que puedo decir es que la disponibilidad de los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas es total. Estas patrullas conjuntas se van a, a poner ya de manifiesto. E insisto, no hemos dejado en ningún momento de atender todas las peticiones que se nos han hecho y que eso ha conllevado en muchas ocasiones pues no patrullas en el sentido propiamente dicho pero sí apoyo a los ciudadanos cuando era necesario incluso en aquellas labores que tenían que hacer pues de asistir a puestos de trabajo o de, a personas mayores que tenían que realizar determinadas actividades de su vida diaria. lo importante lo que yo quiero transmitir es que la labor que realizan las Fuerzas Armadas y para eso el Gobierno eh, lo tiene muy claro. Aquí nosotros no priorizamos más que por objetivos de intereses generales y, por tanto, ahí habría esa priorización desde el punto de vista de las fronteras y desde el punto de vista de aquellos lugares que puedan resultar eh, más conflictivos. Eh, decía el ministro Ábalos y yo estoy totalmente de acuerdo. Ahora tiene que ser el momento en el que todos trabajemos pensando en España y eso es lo más importante. Yo creo. Y, y a lo mejor soy un poco reiterativa en esto, pero creo que el mejor ejemplo que nos dan las Fuerzas Armadas, que no preguntan ni qué, ni cuándo, ni cómo, ni dónde, sino que donde hay que ir, donde hay ciudadanos, donde lo necesitan, con independencia de todo, ahí están. Yo creo que este es el momento. España está en una situación muy difícil y ahí tenemos que estar todos trabajando juntos. Ministro Ábalos, Televisión tiene una pregunta, a Televisión Española, también para usted. ¿Qué ayudas al alquiler? Estoy a aprobar el Consejo de Ministros de mañana. ¿Se plantea cómo asegura Unidas Podemos una quita del 50% de la deuda para inquilinos de grandes propietarios? ¿Serán ellos los grandes propietarios quienes asuman ese coste? Cuando afrontamos la respuesta a esta crisis, el presidente nos encargó a todos los ministros que no dejáramos a nadie atrás. Y especialmente aquellas personas más vulnerables, sino en todo caso de incentivos, reestructuración de deuda, en fin, de varias circunstancias. Muy referidas a las situaciones personales, a las situaciones de vulnerabilidad, si ésta es estructural, temporal, eh, también de cara a los eh, arrendadores, arrendatarios, en fin, toda una serie de situaciones que el decreto contendrá y que mañana tendremos la oportunidad de detallar. La situación en las residencias, ministra de Defensa, está también muy presente hoy en las preguntas de los periodistas. Lo vemos en varios enunciados, Europa Press, también la revista Contexto, por ejemplo. Contesto pregunta, sí. La UME ha estado ya en más de mil residencias. ¿Nos puede explicar cómo ha evolucionado la situación? En Madrid, un porcentaje altísimo de total de fallecidos procede de los geriátricos. ¿Se ha contenido el brote? ¿Sigue habiendo problemas de personal? Bueno, la UME y el Ejército de Tierra cumplen con su función, y la función es la de desinfección, y es lo que están haciendo. Están llegando a todas las residencias. Eh, yo ahí sí que quiero hacer esa llamada de atención a todos los servicios sociales de las comunidades autónomas para que presten una especial atención a las residencias. Yo creo que el tema de las residencias es algo que nos tiene que hacer reflexionar mucho a nuestra sociedad. Eh, a mí me parece que después de esta situación, de esta pandemia, el mundo va a ser diferente y España va a ser diferente. Y las, una de las grandes las asignaturas pendientes que tenemos es eh, abordar la cuestión relativa a las residencias por tanto las fuerzas armadas están cumpliendo su trabajo su misión una misión que es dura pero que al mismo tiempo es muy gratificante porque están dando compañía en muchos casos cuando realizan esas labores de desinfección están poniendo de relieve algunos escenarios que son muy Dramáticos, pero que son dramáticos como todo lo que está ocurriendo en España. Y vamos a seguir en esa labor de desinfección y, y en esa línea de colaboración, de trabajo conjunto en el que tenemos que estar. Pues estamos convencidos de que las comunidades autónomas con competencias en materia de residencia priorizarán, porque desde luego para el Gobierno, y estoy segura que para todas las comunidades autónomas hay que tener un especial cuidado con las personas más vulnerables, como sin ninguna duda son las personas que están en estas residencias. Mire, yo antes no. Cuando he mencionado el trabajo que están realizando nuestras Fuerzas Armadas, ayer eh, hablaba con el, el jefe de la Unidad Militar de Emergencias, porque los aspectos humanos son muy importantes. Yo creo que a veces cuando alguien tiene la tentación de hacer política con, con esta, esto que estamos viviendo, primero hay que poner de frente los aspectos humanos, que son lo más importante, lo que nos hace grandes. Y ayer, eh, cuando yo le llamaba y le preguntaba, él me decía, hoy ha sido un mal día. Y ha sido un mal día porque tenemos que estar ayudando a, al traslado de cadáveres. Bueno, cuando lo importante es que estemos unidos a las familias, a la gente que sufre, eso es lo importante. Y también por eso es tan importante que pensemos en, en, en los mayores y que abordemos el futuro no olvidándonos de ellos. Ministra, en relación con Cataluña, distintos medios le preguntan. Eh cosas como la siguiente. Europa tenía una pregunta concreta para usted en este sentido. ¿Cómo valora que los independentistas ya acepten la movilización de la UME en Cataluña? Mientras que el Punta Bui le pregunta lo siguiente. ¿Se arrepiente de las duras declaraciones que dedicó al presidente Torra? ¿Por pedir el confinamiento de Cataluña, viendo que ahora ambos gobiernos han acabado convergiendo? Mire, yo lo que puedo decir es lo mismo que dije en su momento eh, el gobierno de España y, en este caso, las Fuerzas Armadas no iban a hacer distinción. Donde se necesitara, allí van a estar. Y, evidentemente, en el caso de Cataluña, allí han estado y allí están. Piense una cosa. Eh, por ejemplo, en, en la Fira de Barcelona, allí estuvo la Unidad Militar de Emergencias y el Ejército de Tierra colaborando con la alcaldesa, con el Ayuntamiento de Barcelona, para instalar eh, un lugar para personas sin techo, que en este momento precisamente estamos ampliando. En este momento eh, va un batallón de ingenieros a Sabadell para construir un hospital de, de campaña allí, precisamente en Sabadell. Vamos también ya en marcha para que en la Fira de Barcelona se pueda hacer una cosa parecida a lo que se ha hecho aquí en el ifema de madrid esto es lo que nos tiene que unir en este momento y, y, y yo creo que eh, cuando algunos dirigentes políticos hicieron eh, algunas declaraciones bueno pues eh, nadie era consciente de la evolución de lo que ha ocurrido y en este momento lo verdaderamente importante es que la prioridad lo decía antes muy bien el ministro abalos la prioridad es la sanidad y en ese tema de la sanidad tenemos que estar todos todos los dirigentes políticos, todos los trabajadores, todos los empresarios y, en definitiva, toda España. Lo importante lo importante es que, en este momento, en Cataluña, como en el sitio más, más pequeño de España, están las Fuerzas Armadas y están aquellos colectivos, eh, porque, insisto, hay mucha generosidad y hay mucha entrega para poder ayudar y hacer frente a situaciones como las que estamos viviendo. En varias preguntas de medios autonómicos. Eh, por ejemplo, Castilla-León Televisión le pregunta al ministro de Transportes distintas compañías aéreas. Han sido denunciadas por no devolver el importe de los billetes. ¿Consideran que están actuando conforme a la ley? Bueno, la norma establece eh, que efectivamente eh, un ciudadano que quiere la devolución de, del dinero entregado por un pasaje le sea devuelto. Así está la norma. Es verdad que a nivel europeo se está planteando alguna cuestión eh, distinta, pero eh, la norma actual dice eso. También es verdad que pueden llegar a un acuerdo con la compañía para efectivamente ofrecer algún tipo de, de bonos eh, para compensar. ¿eh? Eh, yo quiero advertir de que, eh, por supuesto, lo que quiero decir es que lo legal es que le devuelvan el dinero, pero también quiero advertir un poco la situación en la que se encuentran las compañías aéreas. Es un sector al que prácticamente incluso este decreto que acabamos de aprobar ni casi que ni les afecta porque la parálisis de actividad es casi total por lo tanto están atravesando una situación delicada problemas de liquidez muy importantes y por lo tanto eh, creo que sí si se puede llegar a un acuerdo. en este sentido tampoco mm, eh, en fin, eh, tendría mayor gravedad lo importante es que pueda haber un acuerdo en este sentido que no tenga que perder por supuesto el dinero invertido en su viaje, pero si pueden llegar a un acuerdo, llegan a un acuerdo. Y si efectivamente lo que quiere es recuperar el dinero, está en su derecho, porque así lo establece la norma. Sobre esta cuestión, ministro, el economista le recuerda que la semana pasada el ministerio, su ministerio, reconoció que las restricciones a la movilidad estaban haciendo daño al sector del transporte y que estaban preparando medidas a nivel nacional y europeo para ayudarlas. Puede adelantar algunas de esas medidas? Bueno, ahora mismo lo que nos preocupa es eh, la liquidez de las compañías. Y en este sentido, pues, eh, por ejemplo, a nivel de, de AENA, en lo que son los estacionamientos, pues hemos decidido aplazar el cobro de, de los estacionamientos de los, de los aviones. Eh, hemos, eh, dentro de la línea de acceso a la financiación que se acordó en el Real Decreto de Medidas Económicas, las compañías, lógicamente, se pueden, eh, las compañías aéreas también entran... En esas líneas, como también en los expedientes de regulación de empleo, también. O sea, hay toda una serie de líneas eh, de ayuda a la financiación y de protección laboral que, por supuesto, las grandes, estas compañías aeronáuticas entran. Eh, nos preocupa la liquidez, como digo, en estos primeros meses, y también es cierto que después habrá que pensar en un relanzamiento de la actividad y por lo tanto habrá que, plan que plantearse eh, fuera de estas medidas de choque. Eh, habrá que plantearse, lógicamente, un plan de recuperación de estas compañías, porque efectivamente pues, eh, la movilidad, la conectividad, el turismo, toda esta suspensión de todas estas actividades ha perjudicado enormemente a las compañías aéreas. Ministra eh, Robles, Cantabria Directa le pregunta: ya que el Ejército ampliará su despliegue allí donde sea necesario, ¿se contempla la llegada de buques de la Armada, por ejemplo, al puerto de Santander? En este momento hay cinco buques de, de la Armada que están en disposición de ir a aquellos lugares donde, desde el punto de vista sanitario, sea, sea necesario. Y, por tanto, sí, hay no le puedo precisar si en este momento sería Cantabria, pero hay cinco buques de Armada que están dispuestos para ello, que tienen camas y que, por supuesto, en función de las necesidades sanitarias, pues allí se desplazarán. El mundo le pregunta, ministro Ábalos, eh, vuelve a la situación crítica con respecto a las medidas abordadas y las críticas que ha suscitado. ¿Por qué después del empeño que se tuvo en acordar el gran paquete de medidas económicas no se habló el sábado con los agentes sociales para obtener también su respaldo sobre el cese de actividades esenciales? Bueno, se habló antes de la publicación en el, en el boletín, cuando eh, trasladamos esta. Esta decisión es una decisión que le corresponde al Gobierno. No es una decisión fácil, como es obvio, si no, no habría críticas, todos serían elogios. Es verdad que por parte de los sindicatos no ha habido ninguna oposición, es también normal. Yo comprendo a los trabajadores, muy especialmente a aquellos que no van a ser excepcionados porque mantienen una actividad esencial, que salen todos los días a trabajar con el riesgo eh, para su salud. Y comprendo también la inquietud de sus familias, que estas personas estén asumiendo esa responsabilidad. Lo que estamos planteando no es el cierre de ninguna actividad, sino la suspensión de la actividad, tratando de homologarlo a días festivos. En definitiva, estamos planteando y, y, y aprovechando la coyuntura de los días festivos de la Semana Santa, estamos planteando que ocho días laborales sean considerados como festivos. Simplemente porque necesitamos dos semanas de reducción de la movilidad, que estimamos que son fundamentales para hacer frente al virus. Ese es el esfuerzo que estamos pidiendo. ¿Había otra alternativa? Sí. Había otra alternativa, que era el cese de actividad indefinida de algunos sectores. Esto hubiera sido peor, porque cesar la actividad podría implicar el cierre de muchas empresas. En cambio, lo que estamos planteando es una suspensión de, eh, del trabajo que hacen los empleados. Y eso nos permite eh, eh, no provocar o no condenar de modo claro al cierre de esas empresas. Quiero decir que la alternativa, a nuestro juicio, era peor. Hubiera sido peor haber hecho una relación de empresas que podían trabajar y otras que tenían que cesar su actividad. Creo que esta. Esta decisión que hemos tomado, evidentemente, pues claro que incomoda, pero es que estamos en una situación crucial. Y claro que la situación es muy difícil y a lo que nos enfrentamos es muy difícil. Nos enfrentamos a una, a una epidemia que está castigándonos claramente en todos los ámbitos y tenemos que hacer frente. Y es preciso hacerlo ya a estas alturas de la epidemia que estamos ya viendo los efectos incluso del estado de alarma empiezan a tener repercusión ya en los datos sanitarios, ahora es cuando hay que, digamos, hacer un empujón definitivo. Porque una relajación de lo mismo podría meternos en una situación sin ningún tiempo. Y hay que aprovechar, ahora que vemos que hay indicadores esperanzadores, para darle este empujón definitivo. Y es preferible tener unos cuantos días de... Permisos retribuidos a los trabajadores que no condonarnos a una situación eh, de, de no controlarla y que la epidemia siga eh, conviviendo entre nosotros. Yo creo que lo que estamos pidiendo es un esfuerzo, sí, pero es un esfuerzo necesario. Y es un esfuerzo que este Gobierno ha tomado la decisión conocedor de los costes que tiene. Por lo tanto, eh, no nos sorprenden las críticas. No nos sorprenden las críticas. En todo caso. La incomprensión de una función donde este Gobierno obviamente no toma una decisión al capricho. Si la toma y con este coste es porque efectivamente teníamos que tomarla. Ministra de Defensa, el mundo tenía también una pregunta para usted. Después de que las Fuerzas Armadas se hayan incorporado a las labores de seguridad, teme que se puedan producir situaciones de inestabilidad graves. ¿En qué consistirán sus labores en la frontera? Bueno, no tengo ninguna razón para pensar que se produzcan situaciones de inestabilidad. Nosotros estamos todos volcados en el tema de eh, la lucha contra el virus, esa es la, la principal preocupación. Y la principal ocupación. Y, por tanto, yo no contemplo otro escenario distinto. Yo me uno a lo que decía el ministro Ábalos gobernar es tomar decisiones, hacerlo con sentido de la responsabilidad, sabiendo que ojalá, ojalá pudiéramos tener la varita mágica, pero yo lo que hago es esa llamada de solidaridad a todos, de que todos arrimemos eh, eh, el hombro, y yo, yo quería hacer también esa mención especial que lo he hecho antes a esas empresas que han ayudado, que están colaborando en este momento es, es, ese esfuerzo especial que están haciendo, que es tan importante, que demuestra una vez más la solidaridad. Insisto, no tengo motivos para pensar que pueda haber ninguna desestabilización. Todo lo contrario, creo que el trabajo que se está haciendo de esa entrega de las fuerzas de seguridad del Estado y de las fuerzas armadas va a ayudar a que todos podamos avanzar en la lucha contra esta pandemia. Muchas gracias, ministros, ministra de Defensa, ministro de Transportes, por esta comparecencia. Muchas gracias también a todos los que han participado. Muchas gracias. gracias.